la demencia vascular, la demencia por enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia, por ejemplo, de Korsakoff. ¿Conocéis la demencia Korsakoff? ¿Cuál es la demencia Korsakoff? La demencia del alcohólico. ¿Okay? Tenemos demencias, por ejemplo, del lóbulo frontal, temporal. Esa tiene que ver también con diferentes estados degenerativos. Las demencias de los cuerpos de Lewy, bien. Demencias traumáticas, por ejemplo, ¿sabéis quién sufre mucho de demencias? Los boxeadores. Los boxeadores son personas que reciben muchos golpes y muchas veces pueden tener diferentes tipos de demencias. Entonces, nosotros las demencias, las lesiones cerebrales, pues las vamos a trabajar de dos formas. Habrá lesiones neurológicas o cerebrales que tengan un componente genético, esas las vamos a trabajar con la epigenética del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Pero ahora lo más importante es que vosotros podéis utilizar, sobre todo, la rehabilitación kinésica, todo lo que hacéis, junto con la clínica. Es muy bueno porque podéis usar cualquier terapia que hagáis con las agujas puestas. Luego también podremos usar estimulación láser, y os explicaré cómo el láser puede mejorar la neuroplasticidad. ¿Ok? Porque el láser emite luz. Y nosotros el láser... ¿El láser kinésico? ¿Eh? ¿El láser kinésico? No lo sé. Yo os voy a hablar del láser que nosotros utilizamos. Ahora, ¿qué láser usáis vosotros? Si es de 30 voltios y se ajusta a las propiedades, podemos usarlos. Es igual que la electroacupuntura, ¿vale? La electroacupuntura utiliza aparatos de electroacupuntura, no utiliza TENS, por el tipo de corriente. Lo digo porque a veces algunos kinesiólogos, pero yo tengo un aparato de estimulación eléctrica. Se lo engancha al cocodrilo, se lo engancha a las agujas, el paciente hace maulla, como los cocodrilos, ¿vale? Porque la corriente es cuadrada, ¿vale? Bien, estos aparatos tienen unas características que son especiales para la acupuntura. ¿Ok? Hoy vamos a probar este, bueno, mañana pasado, que no sé cómo funciona, tendré que mirarlo porque no sé lo que yo tengo, pero básicamente todos tienen un tipo de corriente que se selecciona y luego la intensidad, la frecuencia y los canales. O sea, todos tienen lo mismo, aunque vayan en chino, perdón. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver, volvemos un poquito al principio. Vamos a colocar todo el cerebro en los cinco elementos para que podamos entender las lesiones cerebrales por donde vienen. ¿Ok? Vamos a empezar con el agua. El agua es el más importante. No, todos son importantes, todos. Pero el agua, en el elemento agua, vamos a tener una función cognitiva muy, muy importante. La función cognitiva del agua tiene que ver con la memoria. Entonces, nosotros tenemos muchos tipos de memoria. De hecho, cada uno de los cinco elementos va a tener un tipo de memoria específico. ¿Ok? Memoria táctil, memoria visual, memoria gustativa, memoria olfativa, por ejemplo, el metal. Ese tipo de memoria, la olfativa, por ejemplo, el pulmón es el que huele, es una de las más fuertes. Sin embargo, el ser humano, el olfato es uno de los sentidos que menos hemos desarrollado comparado con muchísimos animales. Pero sin embargo, el olfato es importantísimo porque graba muy fuerte. Por eso existe una industria entera dedicada al olfato. Los perfumes. ¿Vosotros nunca habéis pasado por la calle, habéis olido algo o alguien y enseguida os ha venido la infancia, os ha venido algún recuerdo? Porque el olfato es muy potente. Está directamente con el sistema límbico, ¿vale? Y tiene que ver con muchas emociones. El olfato graba mucho. Por eso todos nos ponemos perfumes y nos intentamos oler bien, ¿vale? Más que oler bien, en realidad lo que queremos es que nuestro olor sea distintivo para que la persona lo grabe. ¿Ok? Por eso las consultas también ponéis incienso, por eso
hacéis cosas de este tipo. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, la memoria, nosotros el riñón va a tener la función de grabar. ¿Okay? El riñón va a grabar información. Vale. Entonces, en el riñón existiría, por un lado, la pizarra. Sería el GIR de riñón. Nosotros necesitamos grabar nuestras experiencias en algún soporte. ¿Ok? En algún soporte. El soporte, neurociencias, son las neuronas. Nosotros sabemos que nuestras neuronas van a ir grabando la información, ¿vale? A través de unos mecanismos, ¿vale? Basados en la teoría de la sinapsis, ¿vale? Las dendritas, se van a generar nuevas conexiones. ¿Ok? Entonces, el problema, muchas veces, es que no sabemos dónde están grabados los recuerdos. Pues bueno, ahí tenemos teóricos como Pinfield, que de alguna forma, trabajando con epilépticos, haciendo estimulaciones cerebrales, haciendo diferentes cosas, se dieron cuenta que, sobre todo en el lóbulo temporal, cuando se estimulaban ciertas partes del lóbulo temporal con corrientes, el paciente le venían recuerdos. Entonces se dieron cuenta que en el lóbulo temporal, de alguna manera, ahí se guardaban los recuerdos. Luego se descubrió que el hipocampo, ¿vale?, tenía mucho que ver también con la memoria. Y hoy sabemos que, de alguna manera, la memoria se graba en esas estructuras. Pero no se graba solamente en un trozo del cerebro, sino en una parte del cerebro, que se graba muchas veces usando la totalidad, incluso las emociones. Por ejemplo, es muy importante que tengan que ver con, sobre todo, la supervivencia. Entrada en grabar sucesos que puedan tener un componente emocional para nosotros. Por eso muchas veces las fobias pues pueden ser grabadas a fuego. Cuando digo a fuego es a fuego, ¿me explico? Y luego tenemos fobia a cosas. Por ejemplo, en la comida, alguien, no me acuerdo quién era, con quién estaba, hablabas de las arañas. Fijaros, si nosotros venimos al mundo, había un debate en la antigüedad que se decía que veníamos con la tabula rasa. Se decía que veníamos al mundo con la tabula rasa. La tabula rasa era nuestro cerebro estaba vacío. Y que cuando nacíamos lo íbamos llenando a través de pues, experiencias cognitivas, modelaje o aprendizaje puro y duro. El modelaje es cuando yo aprendo, pero sin aprender, directamente. ¿Cómo aprendo sin aprender? Pues fijándome y modelando. Y luego está el aprendizaje explícito, que es el que estáis haciendo vosotros ahora. Vosotros ahora estáis esforzándoos por aprender. ¿Me explico? Pero casi todo lo que hacemos lo hemos aprendido de forma automática, modelando, por ensayo y error. ¿Me explico? Casi todo. ¿Cómo habéis aprendido a manejar un ordenador, un teléfono? Ensayo y error. Ese es el aprendizaje real. Luego está el aprendizaje académico. Pero el aprendizaje académico es lo último que ha venido a la evolución. Pues todos los animales aprendemos modelando y mirando. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces se decía que nosotros venimos al mundo con el cerebro vacío, la tabula rasa. ¿Por qué hablaban de la tabula? Porque decían que el cerebro era como una pasta. Los griegos, si vosotros habéis tocado alguna vez un cerebro, ¿vale? Es mantequilla. El cerebro es mantequilla. O sea, si lo aprietas, lo estachurras. No es como el hígado. Tú si tocas el hígado, no lo puedes romper. No lo puedes romper, lo tienes que apretar o tienes que desgarrar, pero no. Pero el cerebro, si lo estachurras, es plastilita. Por eso ellos llamaban que era una tabla. Era una como una marca de arcilla donde tú escribías, pues grabándolo. ¿Ok? Y ahí viene la teoría de la memoria como algo que nosotros vamos escribiendo. Vale, ya sabemos que el cerebro no viene vacío. El cerebro ya viene con grabaciones instintivas. Ya viene con instintos. Ya viene con conocimiento. ¿De dónde viene ese conocimiento? Pues se dice que viene de nuestros ancestros. Por ejemplo, todo niño viene al mundo con un miedo o varios miedos. El primer miedo, bueno, el primero no, uno de los miedos es el miedo al ruido.
al ruido. Siempre que suene un ruido fuerte, va a generar miedo. ¿Vale? Miedo. Otro miedo es a las arañas. Y otro miedo es a las serpientes. Esos tres miedos son miedos muy arcaicos. El ser humano viene con miedo ya a la araña. Aunque tú nunca te haya pasado nada con una araña, a un niño ya le dan miedo a las arañas y las serpientes. ¿Por qué? Y también otra cosa, las alturas. Las alturas también. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Pues seguramente nosotros llevamos viviendo en cuevas como mínimo 170.000 años. Y en casas 30.000. Se dice que las primeras civilizaciones, 30.000. Y en las casas como nosotros, sin arañas, en los últimos 100 años. ¿Me explico? El ser humano parece ser que el índice de más mortalidad que ha tenido ha sido 3. Por lo tanto, estamos programados para cuando veamos una araña no acercarnos. Y vosotros miráis, bueno, para mí me gusta. Bueno, porque ha sido descondicionándote a las arañas. Pero muy pocos de vosotros acarician una araña. Y cuando digo araña, la araña a cucaracha, pues se va poco. ¿Me explico? Con lo cual es fácil tener miedo a las cucarachas, es fácil tener miedo a las arañas y es fácil tener miedo a las cosas raritas que se arrastran con 8 patas. ¿Me explico? Y luego las cosas que son así también dan miedo. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que nos picaban y nos mataban. ¿Ok? Bueno. Luego, si tú a un niño, nada más nacer, lo dejas en el vientre de la madre, el niño ya va a moverse y va a irse en busca del pezón y va a empezar a succionar. Y eso al niño nadie. ¿Me explico? Pues entonces sabemos que los seres humanos y los animales venimos con programas ya escritos. No venimos de vacío. Algunos vienen más vacío que otros, pero venimos con programas escritos. Una araña, hablando de arañas, ¿cómo te hace su telaraña? En red. En red. ¿Pero cómo la teje? ¿Dónde digo? ¿A la academia de arañas? Instinto. Ya lo saben. Ellos ya saben que tienen que hacer eso. Les viene innato. ¿Ok? Pues mirad, a los seres humanos nos viene innato el idioma, el hablar, la gramática. Los seres humanos venimos ya con la capacidad de hablar. Solamente necesitamos que nos hablen para empezar a hablar. Por eso los niños empiezan a hablar sin aprender, sin estar forzándose. Porque empiezan a repetir, empiezan a asociar, y al final tienen un idioma básico y poco a poco van hablando. Hasta que van al colegio, y ahí en el colegio se les enseña gramática y se les enseña a escribir y todo. Pero eso es innato. ¿Vale? Por lo tanto, de alguna manera, tenemos cosas muy importantes. Entonces, el agua ya viene con escritura. ¿Vale? Ya viene con escritura. Ahora, el yin de riñón es el que va a ir grabándolo todo. ¿Y cómo lo graba todo el yin de riñón? Pues el yin de riñón lo graba todo con... Nosotros usamos... Está Händel, ¿vale? Händel usaba la fascia, ¿vale? Que es una babosa. No es una babosa, es un gusano, ¿vale? La fascia, que es un gusano. Entonces con él investigó cómo los gusanos aprenden a través de condicionamiento. Fue muy interesante. Luego tenemos la teoría de Hebb. Y luego tenemos ya las teorías de Pavlov sobre el condicionamiento y el aprendizaje. Lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Una neurona, ¿vale? Siempre, de forma muy básica, tenemos una neurona con un axón. Y luego la neurona tiene dendritas. Otra neurona conecta con una dendrita. Y otra neurona conecta con otra dendrita. Entonces, para que se produzca una grabación, normalmente yo te digo... te presento a mi amigo Mauricio. Vale, Mauricio, yo te digo Mauricio, entonces tú atiendes a Mauricio y se te activa
pues el reconocimiento sintáctico, el nombre, y se te activa como si dijéramos, hay una primera activación neurológica. Ahora, Mauricio se va, tú te giras, estás hablando con otra persona, al cabo de un minuto yo me giro y te pregunto, oye, ¿cómo se llamaba el amigo que se ha ido? Y tú te quedas como, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por qué? Porque en realidad no era importante para ti, simplemente te estaban presentando una persona que, Mauricio, pero Mauricio se va, yo no tengo nada que ver con Mauricio y no pasa nada. Y bueno, ya no me acuerdo de Mauricio. Normalmente tenemos una memoria de trabajo, que trabaja, y una memoria a largo plazo. Normalmente trabajamos siempre con la memoria de trabajo, y la que graba, pues no la grabamos y no hace falta. Ahora, mira, te presento a Mauricio. Ah, Mauricio, se activa. Aquí activa una neurona que asocio a una cara. Esa cara la asocio a ese Mauricio. Vale. Con lo cual, hay una estimulación. Hay como una estimulación de una red de neuronas. ¿Ok? Ahora, pero para mí Mauricio es importante. Pues porque va a ser mi profesor. O porque es el novio de mi hermana. O porque es alumno mío y... O sea, que tengo un interés. Entonces, Mauricio, miro a Mauricio, busco algo distintivo de Mauricio, inconscientemente. Algo distintivo. En su cara, algo que me llama la atención, pues que es como yo, con mucho pelo. ¿Vale? Entonces, no, eso me sirve, porque ya tengo en mi cerebro, lo clasifico. Luego, es médico. Médico para mí es relevante. ¿Por qué? Porque en mi profesión, pues conocer a mi cuñado o a un amigo que es médico, me llama más la atención. Entonces, activo programa médico. Es médico, pero encima hace acupuntura, más relevante para mí. Porque está dentro de mi marco de interés. Se activa la parte emocional que me interesa saber qué hace. Y entonces, a esta neurona que fue activada primeramente Mauricio, la vuelvo a reactivar con mucha más información. ¿Me explico? Genero una segunda cascada de estimulación nerviosa. La segunda cascada de estimulación nerviosa genera una reacción en los segundos mensajeros, que son proteínas que están en la membrana, que ya captan más tensión, más corriente, y se liberan. Esas proteínas de segunda membrana, de esos segundos mensajeros, se van a ir al núcleo. Y en el núcleo le van a decir al libro de instrucciones, oye, genera una nueva sinapsis. Entonces van a generar moléculas que hagan factores de crecimiento sináptico para que por donde me ha llegado la corriente se enganche todo. Y entonces se generan nuevas dendritas enganchándose a esta corriente, a esta neurona. Cuando esta neurona se queda enganchada, ya lo grabaré. Entonces, un día voy caminando y viene Mauricio. Y tal y como viene, digo, ¿cómo se llamaba? El médico. Mauricio. He buscado, o me viene el nombre directo, o pienso, busco toda mi red inconsciente, y era Mauricio. Y entonces me quedo con Mauricio. Si Mauricio, me he ido de fiesta con él, va a grabarlo. Si Mauricio ha grabado, cuando más cosas haga con Mauricio, pues más me voy a grabar el nombre de Mauricio. ¿Me explico? Entonces se van generando conexiones neuronales. Pero las conexiones neuronales es como escribe el cerebro. Pero no existe Mauricio en mi cabeza. ¿Me explico? Existen los conceptos relevantes que asocio a un nombre abstracto llamado Mauricio. En mi cabeza nunca llegará mi nombre si no en acciono con él.
Yo salgo por aquí, voy por la calle y no hay Mauricio en mi cerebro, no hay Mauricio en mi conciencia. Giro una esquina, lo veo, pum, en acción con él y me sale el nombre. De forma, hola Mauricio, he pensado que le, ¿cómo se llamaba? No, ha salido. ¿Me explico? Cuando más en acciono, más va saliendo. Eso es lo que va a hacer siempre la pizarra, el yin de riñón. Pero para, perdón, el yin de riñón son las estructuras que se van enganchando. Y el yang de riñón son los impulsos nerviosos que lo van mediando. ¿Lo entendemos? Una cosa es el yin, es decir, la letra escrita son conexiones nuevas. Están ahí materialmente hablando. ¿Y por qué digo que están materialmente hablando? Porque si yo me voy al cerebro y le provoco una lesión, y ya no me reconoce. Ya no existo para él. Por ejemplo, el Alzheimer. Imagínate que tu padre te vea. ¿Por qué? Porque se le han roto las conexiones. Hay una masa, una pasta. Una pasta, ¿vale? Unos ovillos o ovillos neurofibrilares. ¿Vale? Todo lo que es la estructura interna de la neurona se rompe y generan unos ovillos o unas placas amiloides que van generando como una pasta entre las células. Y claro, si en esa pasta enganchan varios nodos importantes, pues ya no, nunca más vas a saber quién es tu padre. Imaginaros, qué triste, ¿no? Entonces, se puede romper la pizarra o se puede romper el boli. Si se rompe el boli, claro. ¿Y el boli qué le pasa? El boli tiene tinta. La tinta se va acabando. ¿Me suena de algo? El boli escribe. La tinta se va acabando. A la vejez. Cuando más mayores somos, cada vez nos cuesta más grabar. ¿Por qué? Porque nos queda poca tinta. El yang del riñón se va agotando. Al irse agotando el yang del riñón, pues ya no podemos grabar. O sí que podemos grabar, pero no es lo mismo aprender un idioma con 5 años o 10 años que aprender un idioma con 50. ¿Por qué? Porque vamos, pero se puede aprender hasta el último día de la vida, ¿eh? Cuidado. Porque nuestro cerebro es plástico, tiene mucha, mucha plasticidad, pero claro, no es lo mismo. Por eso la gente mayor te dice, ¿eh? La gente mayor dice, me olvido las cosas. Claro, claro, pero fíjate, de hablar de la demencia senil. Se habla de demencia senil cuando es la demencia senil sería la demencia pues de la persona mayor, que no sería una demencia patológica, ¿me explico? Pero cuidado, fíjate, si tú me dices, ay, que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el cuñado de mi vecino, pero ya, tú ya tienes 70 años, 80. Ah, no te preocupes, luego, y al cabo de un rato, ah, Juan, el del quinto, pues Juan y... Bla, bla, bla. Vale, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que tu buscador, igual que no puede escribir, porque no le queda tinta, no le queda tinta, puede escribir, porque aún puede, pero ya no le queda tinta, como a los 18 años, el yang de riñón le cuesta escribir, pero a veces le cuesta encontrar. ¿Por qué? Entonces, como eres mayor, tienes lagunas de búsqueda. Pero si tú... ¿te acuerdas? Aunque sea la media hora, sigue escrito. No es un problema de demencia física. Somos viejitos. ¿Me explico? Ahora, si alguno de vosotros me dice, ay Pablo, pues yo me olvido de las cosas. No, eso no es eso tampoco. Cuidado, eso es otra. ¿Me explico? O sí, pero vamos, es lo normal. Descuidos, olvidos, eso no tiene nada que ver, ¿vale? Porque eso puede ser incluso de. Entonces, lo que es importante es que nos demos cuenta de algo.
tenemos el riñón, yin, y el riñón, yang. El yang es los procesos, las modificaciones neuronales, y el yin. La consolidación de esos procesos neuronales. Ahora, estamos diciendo algo. El que escribe tampoco es ni el oír. ¿Quién está escribiendo? Yo. Yo. ¿Quién es yo? Pablo. Vale, entonces, el que escribe es el fuerte. ¿Ok? El fuego. O sea, el que